Todo y me encanta esta danza. ¿Sí, niños? Bueno, como primera secuencia del
programa del día de hoy, vamos a darle pase a la maestra Zenia. Ella va a traernos lo que son las adivinanzas. Sí, chicos, yo sé que a ustedes también les encanta muchísimo. A mí de verdad me encanta mucho estar pensando. Algunas adivinanzas son fáciles, algunas más difíciles y así. Entonces, niños, vamos a darle pase a nuestra maestra Zenia, quien va a traernos las adivinanzas. ¡Adelante! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Soy la maestra Zenia y hoy vamos a aprender las adivinanzas, ¿sí? A ver, vamos a comenzar con la adivinanza número 1. A ver, tarararán, piense, ahí va la adivinanza número 1. Tiene escamas y no es un pez. Tiene corona y no es un rey. Niños, ¿qué será? A ver, ¿quién me dice? Ahí les veo a todos los niños pensativos. Ah, creo que ya se la saben, ¿no? Está fácil, ¿verdad? La piña, niños. Muy bien, para que sepan la adivinanza. También voy a dar la respuesta. ¿Sí, niños? Está bien. Ahora vamos con la adivinanza número 2. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el elefante y una pulga? ¿Cuál será la diferencia? Es que el elefante puede tener pulgas, pero la pulga ya no puede tener elefante, ¿verdad? Esa es la diferencia, niños. Muy bien para los que más o menos estaban, ¿no?, adivinando. A ver, vamos con la tercera adivinanza. La tercera adivinanza va, a ver, soy fuerte al martillo, soy muy fuerte al palo, a la piedra, pero soy tan débil al agua. ¿Qué será, niños? A ver, vamos a pensar, ¿qué será? Uy, la maestra Zenia, esta adivinanza me trajo muy difícil, ¿no? A ver, niños, ¿quién se la sabe? Ah, soy débil al agua. Ahora va la respuesta, niños, no se preocupen. El papel, niños. ¿Verdad? Cuando el agua ni bien lo toca, ya se deshace, se rompe, ¿verdad? Ya, la adivinanza número 4. A ver, la adivinanza número 4 es un animal, tiene sillas, pero no puede sentarse. ¿Quién sabe? ¿Hay un animal que tiene silla y no puede sentarse? A ver, niños, ¿quién me puede decir? ¿Qué animal será? A ver, a ver, a ver, están pensativos, ¿verdad? Uy, está pensando, ¿qué animal será? Ahí va la respuesta, niños. El caballo, niños. Ustedes saben, ¿no? El caballo se puede sentar, ¿verdad? Pero él no puede. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con la adivinanza número 5, niños. A ver, hay una planta que tiene mucho olor. A ver, niños, esta adivinanza es muy fácil, ¿eh? Hay una planta que tiene mucho olor. ¿Cómo se llama? A ver, esa planta tiene un mensaje también para cada uno de los niños, de los que no son muy higiénicos, ¿sabes? ¿Saben? Yo les voy a decir, la planta de sus pies, niños, cuando no se lava tiene olor, ¿verdad? Por eso, niños, tiene que lavarse los pies, ¿verdad? Tiene que cambiar la plantilla, tiene que mantener limpio, niños. Muy bien, ahora, a ver, ¿por qué será que el cuaderno de matemáticas está triste, niños? ¿Ustedes saben? Cuaderno de matemáticas triste. Uy, que yo no sabía que también se pone triste, pero sí está triste porque... Ahí va la respuesta, niños. Porque tiene muchos problemas, ¿verdad? Sí, hay muchos números que resolver. Por eso estaba triste. ¿Ok?
pero todo tiene solución, ¿verdad, mi hija? Vamos continuando con las adivinanzas, niños. Ahora va la siguiente adivinanza, niños. A ver. No muerde, tampoco ladra, pero tiene dientes y guarda la casa. A ver, niños, vamos a pensar qué será. ¿Qué será? No ladra, como no muerde. A ver, ¿qué será, niños? Cuida, o sea, guarda la casa. También tiene dientes. A ver, vamos a responder. Es la llave, niños. No se la sabían, ¿verdad? Ah, ya se la saben. Ahora va la siguiente, niños. ¿Cuál es el ave que tiene la panza llana? Ya va por ahí, ¿no? La respuesta, pero vamos a pensar, niños. ¿Cuál será, maestra? ¿Cuál será esa ave que tiene la panza llana? Niños, a ver. ¿Se la saben? No se la saben. Ahora va la respuesta, niños. Pensando, y ya veo que sale humo de la cabeza, ¿no? De tanto pensar. Ya, niños, es la avellana, niños. La avellana, ¿no se la sabía? Sí se la sabían algunos, ¿no? Pero no quieren decir. Está bien, de todas maneras, ya di la respuesta, niños. Ahora va la siguiente adivinanza. Entra al río, pero no se moja. Bueno, niños, ¿qué les ha parecido estas adivinanzas? Yo sé que les ha encantado muchísimo y en su casita han estado pensando, también escribiendo, comentando, a ver si uno de ustedes ha estado adivinando o no. Bueno, niños, a mí me ha encantado estas adivinanzas, de verdad me han parecido muy curiosas y también muy chistosas. Así como la adivinanza del elefante y de la pulga, así me he reído muchísimo también, he estado pensando. Muchas gracias a nuestra maestra Zenia por traernos estas adivinanzas y curiosidades en esta oportunidad. ¿No, niños? Ahora vamos a pasar también por una secuencia que yo sé que a ustedes también les encanta, les fascina. Siempre están al tanto, investigando o si no trayendo materiales. Sí, es la secuencia de los experimentos. ¿Sí, niños? Entonces yo necesito que ustedes estén muy atentos también, muy al tanto de los materiales que van a traer. Y así vamos a darle el pase a Carlos y Javes, que nos van a traer la secuencia de los experimentos. ¿Sí? Adelante. Mi nombre es Carlos y hoy tenemos un amiguito muy especial que es Javes. Hola, niños, ¿cómo están? Ya, muy bien, niños. Hoy preparamos un experimento muy interesante para ustedes que se llama... Se llama la lata equilibrada. Muy bien, niños. Ahora, ¿para qué se utiliza Javes para este experimento? Se utilizan una lata, depende del tamaño, si es pequeña 75 mililitros y si es grande, 110 mililitros. Muy bien, vamos a empezar. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es que la lata esté vacía, no tiene que estar con nada, no hay líquido, no tiene que estar. Ya, y tenemos que tener, para esta lata como es grande, tenemos que tener 100 mililitros de agua y para la pequeña, tenemos que tener 50 mililitros. Muy bien, yo le voy a echar a la mía.
Ahora yo le voy a echar a la mía. Ya, muy bien. Ahora vamos a poner la lata y vamos a ver cómo tiene su equilibrio. Pero maestro, ¿no se va a caer? No, por eso Javi se llama la lata equilibrada. Bueno, ahora llegó el momento de saber si funciona. Sí funciona, maestro. Sí, por eso se llama la lata equilibrada. Bueno, niño, esto se debe a porque el agua tiene que tener el mismo peso de la lata, ¿no? Como esta lata es más grande, se necesita más agua, o sea, 100 mililitros. Y como esta lata es pequeña, se necesita 50 mililitros. Bueno, y así, este es el experimento de la lata equilibrada. Bueno, niños, ¿no? ¿Cómo podemos ver nosotros? Como se llama el experimento de la lata equilibrada. Así nosotros tenemos que tener un equilibrio dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida espiritual, ¿no? La palabra es como el agua que nosotros podemos echar, ¿no? Y la lata somos nosotros. Nosotros tenemos que tener una porción, un tanto de palabra dentro de nuestra vida. Pero no todo tiene que ser perfecto, porque si no, no le pediríamos ayuda a Dios o que nos pueda resolver nuestros problemas, ¿no? Por eso nosotros necesitamos la ayuda de Él y que Él nos pueda ayudar. Bueno, niños, hasta luego. ¡Chao! Niños, ¿qué tal les pareció la secuencia de los experimentos? Estuvo muy interesante, ¿cierto? Yo también espero que ustedes puedan practicarlo cada uno en sus casitas, ¿no? También los materiales a conseguir son muy fáciles, muy a la mano para poder practicarlo. Y niños, también lo que me gustó fue que este experimento nos dejó un pequeño mensaje de nuestro corazón debe estar equilibrado. Así, niños, ustedes también pueden aprender esos experimentos y también practicarlo con sus papitos, con sus hermanos, con sus amigos. ¿No, niños? Muchas gracias a Carlos y a Javes por traernos este experimento el día de hoy. Entonces, niños, vamos a pasar por otra secuencia que es el coro. Vamos a presentar a los niños de Piura, quienes nos va a traer un vals. Entonces, niños, sin rodeos, vamos a pasar al coro de niños. Yeah.
niños, ¿qué tal les pareció esta presentación especial de coro? ¿No? Los niños desde Piura nos han enviado su video, su van, que hemos podido deleitar el día de hoy. A mí me gustó muchísimo, de verdad, los niños son muy talentosos. Entonces, ahora sí, niños. Espero y tienen que estar muy atentos, es la parte más importante del programa, el cuentacuentos. Así que niños, quiero que estén muy atentos, escuchando, escribiendo, comentando, para que ustedes también puedan entender el mensaje de cuentacuentos. Así que, ¡adelante! Niños, ¿alguna vez vieron un cielo lleno de estrellas? Ahora, cuando vean el cielo, se darán cuenta que hay estrellas en forma de un cucharón. ¿Quieren saber por qué? Lo descubriremos en el cuento de la Osa Mayor. Era una época de gran sequía. La lluvia no regaba la tierra. El agua de los arroyos y ríos se habían secado. El calor era tan fuerte. Todo estaba seco, las flores se marchitaban, las hierbas se veían secas y amarillentas. En los campos no quedó nada verde. Las personas y los animales no tenían nada para beber, se morían de sed. Todo el mundo estaba preocupado. El agua se volvió más valiosa que el oro. En un pueblo lejano, en medio de un campo seco, había una casa pequeña y humilde. Y en esa casa vivía una niña y su madre. La niña se llamaba Elisa. Al poco tiempo de comenzar la sequía, la madre cayó gravemente enferma. ¡Oh, mami, no te pongas mala!, decía la niña. ¡Oh, no tenemos nada de agua! La niña cogió un gran cucharón de madera y salió de casa en busca de agua. Voy a buscar agua para mi mamá, así se curará. Andando, andando, bajo un fuerte sol, la niña así fue caminando y caminando. La niña pudo haberse quedado en casa jugando con sus amigos o viendo la televisión, pero ella decidió buscar agua para su madre enferma. Así, andando bajo un fuerte sol, encontró un manantial diminuto en la lejana ladera de la montaña. Está casi seco. Solamente caen unas pocas gotitas de debajo de la roca. La niña sostuvo el cucharón con mucho cuidado para recoger aquellas gotitas. Así fue llenando gota a gota el cucharón. Por fin se ha llenado. He tenido que esperar muchísimo tiempo, pero lo he conseguido y mamá se curará cuando bebe esta agua. Entonces la niña emprendió el regreso, cogiendo el corazón, el cucharón con mucho cuidado, porque no quería derramar ni una gota. Por el camino se cruzó con un pobre niño que la detuvo y le dijo:
por favor, ¿me podrías dar un poco de agua? Llevo trabajando todo el día y muero de sed. Solo beberé un poquito. Es para mi mami que está enferma. Oh. Bueno, está bien. Toma. Y mientras el niño bebía, el cucharón de madera se transformó en un cucharón de plata. El niño se despidió muy agradecido por el agua. Gracias, muchas gracias. Has sido muy generosa conmigo. Oraré mucho a Dios para que se cure tu mamá. Y así, cansada pero contenta de haber ayudado a otra persona, la niña siguió su camino para llegar a su casa. La niña, como estaba tan apurada por llegar a su casa, no se dio cuenta de que el cucharón era de plata y seguía tan lleno como antes. Cuando llegó a la casa, la niña abrió la puerta y rápidamente se dirigió a su madre. ¡Mamá, mamá! ¡Te he traído agua! ¡Qué bien, hija mía! ¡Gracias! Pero antes, dale un poco a tu tía Isabel. Ha trabajado mucho durante todo el día y la necesita más que yo. La madre también era muy generosa y aunque a ella le hacía mucha falta, quiso darle primero a su hermana Isabel, que le estaba ayudando. Entonces, el cucharón pasó a ser de oro puro y estaba tan lleno como antes. Pero tampoco nadie se dio cuenta esta vez. Gracias. Anda, ve a darle a tu madre lo que queda. Le vendrá muy bien. Muchas gracias, hija mía. Has sido muy generosa conmigo. Y ya me encuentro mucho mejor. Mira, te he dejado un poco de agua para que bebas. Tú debes estar agotada por el largo viaje. Cuando la niña iba a llevárselo a los labios, alguien llamó a la puerta. Era un forastero, pálido y cubierto de polvo por su largo viaje. ¡Ay, estoy sediento! ¿Podrían darme un poco de agua, por favor? ¡Claro que sí! Estoy segura que el agua usted lo necesita más que yo. El forastero sonrió. Tomó el cucharón y bebió, y dijo, «Gracias, niña, gracias, te lo agradeceré toda la vida». Y el cucharón se convirtió en un cucharón de diamantes. El forastero dio la vuelta al cucharón, y el agua se derramó por el suelo, y allí donde cayó, brotó un río. El agua fresca fluye en cantidades suficientes como para que la gente y los animales de todo el pueblo bebieran tanta como apetecieran. Todos se preguntaban por el forastero, creyeron verlo desvanecerse en el cielo. Y en efecto, allá en lo alto del firmamento, destellaba algo parecido a un cucharón de diamantes. Y allí sigue brillando todavía para recordar a la gente a esa niña amable y generosa. Es la constelación que conocemos hoy por la Osa Mayor. Bueno, niños, ¿qué les ha parecido esta parte tan importante del cuentacuentos, no? De verdad, ha sido una historia muy interesante. Podíamos ver un tema muy importante que es la esperanza. Niños, Dios siempre nos da la esperanza a través de su palabra, a través de las promesas de la Biblia, para que nosotros podamos confiar en Él, poder avanzar.
Entonces, espero que ustedes también hayan captado bien el mensaje del día de hoy. Así, niños, ustedes siempre puedan tener la confianza y la esperanza en Dios y en su palabra. Bueno, niños, hemos llegado al final del programa del día de hoy, el libro de los sueños. Espero que ustedes les haya encantado muchísimo y también puedan dar un me gusta y seguirnos para que puedan ver siempre el programa. Niños, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos la otra semana en el libro de los sueños. Muchas gracias, niños.